Así fue el debut de Diego Armando Maradona como futbolista profesional. Enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida es parte del inicio de una de las canciones argentinas más emblemáticas, que fue escrita para uno de los mejores jugadores de la historia, aunque para muchos sí es considerado como el número uno. Comparado a menudo con el legendario Pelé, si bien su habilidad con la pelota y su enorme técnica igualaron o incluso superaron la del brasileño, la trayectoria de Diego Armando Maradona fue un poco más irregular, pero no impidió que su genialidad brillara en numerosas ocasiones. El debut del ídolo de muchos se dio 7 meses después del comienzo de una de las épocas más oscuras de la historia del país, la última dictadura militar entre 1976 y 1983. Pelusa tuvo un estreno tardío, pues todo se dilató debido a una expulsión en un partido de las divisiones formativas y una sanción de 5 fechas. Maradona era el jugador más joven de la historia del fútbol argentino. Pudo haber ocurrido el 21 de agosto de 1976, pero se tuvo que esperar un par de meses más para conocer a quién sería el futuro 10 de la selección. El 20 de octubre de ese año, debutó como futbolista un joven de 15 años, que luego fue campeón del mundo, anotó el mejor gol del siglo XX y el tanto con la mano más famosa de todos los tiempos, salió campeón en 3 países y dirigió a la selección en un mundial. Los más de 7.000 hinchas que asistieron ese domingo al estadio de Argentinos Juniors y vieron a su equipo caer ante Talleres por 0-1, fueron testigos del primer partido de Pelusa, Pelucita o el Morochito, como se llamaba en aquel entonces, a quien luego se convirtió en el Pibe de Oro y Dios. El entrenador de aquel entonces era Juan Carlos Montes y lo mandó al campo con el dorsal 16 en el segundo tiempo, en reemplazo de Rubén Jacobetti, y si bien no logró evitar la derrota de su equipo, deleitó a los hinchas con un caño en la primera pelota que tocó. Ya pasaron 40 años y me acuerdo que salí a las 10 de la mañana de casa con el único pantalón que tenía. Como hacía un calor bárbaro, me miraban todos, pero bueno, era el único que podía usar, dijo Maradona en el año 2016. Montes dijo, prepárese, nene. Y pensé, ¿me lo habrá dicho a mí? Miré alrededor y no había muchos nenes, era yo. Me puse a calentar, pero habré calentado 30 segundos y me dijo, venga, detalló. Maradona contó en 2006 que el entrenador le dijo, vaya Diego, juegue como usted sabe y si puede, tire un caño. Esta anécdota la detalló en Yo soy el Diego, su primer libro. Le hice caso, recibí la pelota de espaldas a mi marcador, que era Juan Domingo Cabrera, le amagué y le tiré las pelotas entre las piernas. Pasó limpita y enseguida escuché el ole de la gente como una bienvenida, continuó explicando. A pesar de su juventud, Pelusa ya era famoso, pues en su equipo de fútbol infantil, los Cebollitas, y arrasó con todos los rivales de turno.